¿Ustedes dos son las elegidas por el anciano Tlapo? ¿Quién eres tú? Soy el guía designado por el jefe para ayudarlas. ¿Pueden llamarme? Toltec. El mensajero del jefe ya me ha explicado la situación al detalle. Vengan conmigo. ¿Los tintes están escondidos en esta cueva? Yo solo puedo traerlas hasta aquí. Únicamente los elegidos del cometido pueden seguir adentrándose. ¿Por qué? Permítame explicárselo. Se dice que en esta caverna crecen unos frutos muy peculiares. Su jugo puede usarse para confeccionar un tinte de gran calidad. Hace muchos años, algunos de nuestros ancestros quisieron crear una serie de pintadas magníficas. Eligieron esta caverna como taller, tal vez por la facilidad que presentaba para elaborar tintes. Sin embargo, como no querían que los demás vieran sus obras inacabadas, colocaron algunas restricciones en el interior de la cueva. Parece que solo aquellos con un dominio sin igual de los colores podrían sortear dichas restricciones. Lo más extraño es que, tras terminar sus obras, nuestros ancestros no levantaron las restricciones. Después de que esta cueva fuera sellada, solo ha entrado la gran chamana Huitzilin hace 200 años. Según ella, esas pintadas narraban la historia de un héroe llamado Kuntur. Discúlpenme, me fascina el arte de las pintadas y creo que me estoy yendo por las ramas. ¿No quieres venir con nosotras a verlas? No puedo. Hace un tiempo intenté adentrarme en la caverna, pero las restricciones no me dejaron seguir avanzando. No logré levantar la barrera ni con la ayuda de mi compañero Ictomisaurio. Puede que esa restricción sea una prueba de los ancestros para que solo aquellos que la superen puedan disfrutar de sus obras. Pero no se preocupen por mí. No podría seguirlas ni aunque ese motivo no fuera de peso. Yo no poseo la misma osadía que el jefe para poner en duda nuestras tradiciones. Si solo aquellos seleccionados por el gran anciano Ictomisaurio pueden realizar esta misión, temo que pudiera pasar algo malo si las acompañara. Está bien, intentaremos no tardar demasiado. Bien dicho, Paimon, bien dicho. Intentaremos. ¿Lo conseguiremos? Eso ya no se sabe. Hay un cofre. Quiero el cofre. ¿Y aquí qué? Igual con lo de la visión. Correcto. Este debe ser el lugar. El fruto del que hablaba Toltec debería ser como los de la pared, ¿no? Pero, ¿cuál deberíamos tomar? Seguro que guarda relación con la habilidad de la que nos habló el jefe. Sí, prueba a ver. Quiero el cofre. Espérate. Ese es el fruto. Y ese es amarillo. Y ese se parece al primero, ¿no? Vale. Vale, el redondo es el... Vale, ese de ahí. Sí, pero rojo. Ah, sí, allí hay uno rojo. Vale. Vale. Usamos el rojo. Con este de aquí. Vale. Hemos dicho que el amarillo sería este de aquí. Vale, y el otro lo tengo justo aquí delante, que es el azul. Vale, no hay que combinar colores en esta ocasión. Perfecto. Me llevo el piróculos. Me llevo el cofrecito. Y modo Ictomisaurio activado. Y sigue por arriba. Pero
no llego ahí. No llego. ¿Igual desde aquí? Sí, desde aquí sí. A ver, porque yo esto sigo sin saber para qué sirve. Espérate, porque igual ahí había algo. Algo tendremos que hacer con estas cosas. Y dale con la visión. A ver, aquí hay una flecha que me marca por aquí, pero... eso marca arriba. ¿Y esto qué hace exactamente? Ah, vale. Hace que salte más. Vale, 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 vale. ¿Qué es eso? Eso es un manatí, que no es manatí, que es manitú. ¿Pero el otro? ¿Es un ictomisaurio? ¿Un combate de un manitú? ¿Qué se supone que estoy viendo? Espera, 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 espera. ¿Y si coloco la...? Vale, vale, vale. Espera, 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 espera. Si coloco la piedra aquí... ¿y ahora hago así? ¿Qué? Tampoco. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Que pillo a estos. Vale, 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 vale. Ya, ¿no? Vale. Ojo con el manitú. Un crack del combate. Roja, azul, verde y amarilla. Vale, habrá que hacer ahora sí una combinación de color. El verde era con el azul y con el amarillo, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver. Esta va a ser la roja. Está rojo. Que yo lo veo igual que estaba antes. ¿El amarillo era el primero? Sí. Vale. Este de aquí va a ser azul. Y ahora necesito el azul y el amarillo. Tenemos el verde, que sería esta de aquí. No, con esto no. ¿Algo interesante por aquí? ¿Cofre? No estoy. Y hemos vuelto a la entrada, ¿no? Una historia registrada. ¿O no es la entrada esto? Unos manitúes de aspecto particular que parecen haber nacido de un mural pintado y que iluminan las imágenes del héroe Kuntur persiguiendo al brujo malvado Rumi. Ah, que este es el héroe y el otro es... vale, vale. Pulsa para crear una corriente de viento ilusoria en el lugar correspondiente del mural y aprovechala para que Kuntur esquive los obstáculos y alcance a Rumi. Lo has dicho muy fácil y no sé por qué me da que no va a ser tan fácil. Bueno, ahora tendrás que ayudarme a buscar al brujo Rumi. Por el bien de mi honor y por el bien de los guerreros de la tribu que se convirtieron en pacpacas. Entrar en la historia de la pintura. Espera,
Espérate, espérate. ¿Pero qué quieres que haga? ¿La corriente? Vamos a ver, ¿dónde quieres la corriente? Antes del... Aquí. ¿Por qué no va? Vale. Vale, y supongo que tendré que colocar otra aquí, ¿no? Se ha convertido en un ciervo. Invocar corrientes de viento. Es que, si coloco una aquí... Vale. Vale. Vale, me sirve. Y aquí habrá que hacer lo mismo, claro. Corre, 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 corre. Vale. Vale. Por si acaso. Vale, espérate. Ahora sí. Ahora sí. Me está vacilando. Antes lo he hecho. Vamos a ver. Me está vacilando. Me está vacilando. Recoge los tintes. ¿Qué tintes? Raymond recuerda que la última vez que vinimos ya vimos todas las pintadas de la cueva. Los ancestros de los augures viento nocturno crearon una verdadera obra de arte. Los tintes que hemos reunido también son los que ellos usaron en su época, ¿verdad? Quizá logremos realizar una obra maestra por igual. No perdamos tiempo, pues. Eso, vamos a reunirnos con Toltec. Ahora sí quiere hablar, ahora sí quiere hablar. No, Toltec, ahora dice... Gracias por esperarnos. Hemos traído los tintes. Sabía que conseguirían salvar las restricciones. Al fin y al cabo son las elegidas del gran anciano Ictomisaurio. Se está haciendo tarde. Volvamos a la tribu. Toltec ya me lo ha contado todo. Buen trabajo. No ha sido nada. Aquí tienes los tintes. Tal y como esperaba, difieren de los tintes más comunes. Probemos a elaborar las muestras. Los pergaminos de tela de prueba ya están listos. ¡Perfecto! Vengan conmigo. A ver dónde me llevas. A ver dónde me llevas. Vale, vamos a la zona esa de antes, ¿no? Miren, esta es una de las obras que nos dijeron nuestros ancestros. La que debemos completar es similar. Vaya. La figura de la pintura es la legendaria chamana Huitzilin, de los augures viento nocturno. Vivió hace 200 años y también fue elegida por el gran anciano Ictomisaurio. Su dominio sobre las técnicas secretas de los colores no tenía igual, por lo que completó su misión con honores. El pergamino de tela que tienen ante ustedes registra sus propias hazañas y es muy probable que también sea obra suya. La calidad del mismo hace palidecer incluso a otros pergaminos similares. Es una verdadera pena que, tras su muerte, los elegidos se hayan visto obligados a depositar su esperanza en el obsequio de los espíritus. Quieres volver a rescatar su legado, ¿no es cierto? Precisamente, Charmed, aunque debo hacer un pequeño apunte, quienes vamos a rescatar su legado somos nosotros. Sí, Paimon está empezando a emocionarse. Trae las muestras. Charmed, aunque la técnica para pintar los pergaminos de tela es bastante complicada, confío en que podrás dominarla. Solo tendrás que seguir mis indicaciones al pie de la letra. No hay problema. Empecemos. Las muestras ya tienen un patrón dibujado.
Puedes usarlo para saber dónde va cada color. Para que el tinte logre penetrar el pergamino de telas, se necesita tiempo, así que debes tener paciencia para evitar mezclar los colores. Teñir la tela según las instrucciones. Menos mal que lo hace sola y no tengo que hacerlo yo. Muy bien. La tela ha absorbido el tinte sin problema, y los patrones se ven con claridad. Ahora usa el resto del tinte especial para crear el color peculiar que buscamos. Bien, el último paso, usar el resto del tinte. ¿Lo hemos conseguido? Paimon no ve nada. No hemos logrado recrear el color. El proceso no ha resultado exitoso. ¿Es culpa de mi técnica? No. Posees un gran sentido de la percepción. Lograste dominar las técnicas de pigmentación con maestría. Aunque lo hubiera intentado yo mismo, el resultado habría seguido siendo el mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Podría tratarse de la técnica de bordado, o tal vez el proceso de pigmentación no es el mismo que el de los pergaminos de tela comunes. Aún no he descifrado este enigma. Sentimos no haber podido ayudar. Soy yo quien debería disculparse. Las he hecho embarcarse en esta tarea en vano. La recompensa que les prometí sigue en pie, pero espero de corazón que no abandonen este cometido. Continuaré mi investigación y me pondré en contacto con ustedes en cuanto dé con una nueva pista. No te preocupes, ni Paimon ni Charmed piensan tirar la toalla. Aunque Paimon tiene una pregunta. Si es tan difícil hacer uno de estos pergaminos de tela, ¿por qué no empiezan a registrar la historia por escrito? Siempre has deseado cambiar cómo funcionan algunas cosas, ¿no? ¿Podrías empezar por esto? Además, al dejar constancia por escrito de la historia, podrían entrar en más detalle. Parece que han malinterpretado mi posición. No pasa nada. Responderé a sus preguntas, pero primero quiero que me acompañen a un lugar. ¿A otro? ¡Claro! Acepta la invitación. ¿Qué les parece este paisaje? Es hermoso. Miren un poco más lejos. Vaya, esas pintadas. Desde la fundación de los Agures Viento Nocturno, estos colores nos han acompañado durante más de 1000 años. Es cierto que me gustaría reformar ciertas costumbres para dotar de una nueva vitalidad a nuestra tribu, pero si tengo algo claro, es que hay ciertas cosas a las que no podemos dar la espalda si queremos mantener los cimientos de los Agures Viento Nocturno. Una de esas cosas es la manera en la que contamos la historia. Paimon cree que lo entiende. Desde los inicios, mi tribu le ha dado color a la historia, y puedo sentir que este no es un legado del que debamos desistir. Por tanto, debo encontrar la manera de elaborar ese pergamino de tela, cueste lo que cueste. Disculpa, Paimon se tomó demasiadas libertades antes. No pasa nada, agradezco que puedan entenderme. No solo eso, vamos a ayudarte a terminarlo. Entonces espero que la próxima vez que nos veamos podamos continuar este legado. Bueno, pues segunda parte completada. Y me imagino que la tercera no podremos hacerla. Vamos a comprobarlo, pero si nos basamos en lo que ha pasado anteriormente, hasta que no llegue Sidlali, apuesto a que no vamos a poder terminar, ¿verdad? A ver. Próximamente, efectivamente. Efectivamente nos dice lo mismo que pasó en su día con Shilonen.